Adelante, mi querido cliente. Buenas jefes Pantón, YOSOIPP69. Vengo a informarle que la producción de los objetos que encargó está yendo a la perfección. Pero que... perfecta. Noticia. Esta idea es tan... revolucionaria. Que me pare incluso más millonario de lo que era antes. Unos sustitutos para los standards robados por la gobernante de Madrid. Con esos objetos. Podemos lucrarnos de esas tontas personas que perdieron sus stands. Eso es querido. YOSOIPP69. Bueno, ahora que sé que el negocio está yendo de puta madre, me voy de aquí a Madrid. Pero antes, dame uno de los objetos. Tome. Perfecto. Ahora adiós a todos. ¿Qué fue eso? Bah, sería mi imaginación. De nuevo, creí haber visto una sombra por allá. Mejor voy a mirar por si acaso. Un segundo, hostia putísima. Amogus. ¿Quiénes sois? Amogus. Duro día para estar vivo, ¿no? No, no puede ser. Tú eres. Exacto, soy la misma que piensas. Soy la dictadora de Madrid, número serial Q54X7Y12N. Pero ustedes pueden solo llamarme reina. ¿Por qué estás aquí? Es simple, querida, ha sido descubierto que posees un stand. Estoy segura de que sabes sobre el decreto que se estableció hace poco, decreto de caza y captura de stand, donde será confiscado el stand de todos los habitantes de España. Un segundo, ¿quieres decir que estás aquí para...? Eso es, querida, es por eso que vine aquí ahora. Amogus, agarren su alma. Amogus. No. Mi stand es lo que me permite estar viva. Qué pena, bueno, adiós. No, voy a morir. Aquí tu hombre de negocios favorito, Spamton. ¿Quién sos? Somo que no meto no te especuea esponita. Bueno, no importa, pareces estar en una situación complicada. No es así. Bueno, tengo la oferta perfecta para vos. ¿Qué oferta? Rápido. Perdiste tu alma, y por ende, tu stand. Pero tu viejo colega Spamton tiene una oferta especial para ti. Puedo darte un sustituto para tu stand, y así podrás sobrevivir. ¿En serio? Acepto. Perfecto, eso significa que ahora tienes que trabajar para Spamton Thorpe. Hasta tienes. No puede ser. Me siento muchísimo mejor. Señor Spamton, se lo agradezco. Pero creo que aún no me he presentado. Hola, soy Teresa Fidalgo y cumplo 27 años de muerta. Si no pasas esto a 20 personas, dormiré a tu lado para siempre. Si no crees esto, búscalo en Google. Teresa Fidalgo manda esto a 20 personas. Una niña lo ignoró y su madre murió a los 20 días. Hola, soy Teresa Fidalgo, hoy cumplo dudec sepaos de muerta. Si no pasas esto a dudec personas, dormiré a tu lado para siempre. Si no crees esto, búscalo en Google. Teresa Fidalgo manda esto a dudec personas. Una niña lo ignoró y su madre murió a los dudec días. Bueno, dejando eso de lado, vayamos a la sede central de Spamton Thorpe. Hola, señor Spamton.
¿Quién es la tipa esa? Ella es la nueva empleada. La Juan aceptó los términos y condiciones de Spamtonsort. ¿Y qué se hace aquí exactamente? Tienes que ganar Kromer trabajando. Puedes hacerlo que te salga del Zoacui, pero debes colaborar con la empresa. Bueno, vete ya a la mierda. La mada sí. Debe de ser mi compañero de negocios. Dígame. ¿Ya hiciste lo que te pedí? Por supuesto, y tenías razón. Va a ser un completo hito esos sustitutos para los stands. Podemos llamarlos stand. ¿Y lo probaste ya en alguien? Sí, en una tipa cuya alma fue robada por la reina, y como otra la obligué a trabajar en ese Spamtonsort. Bien. Ahora, te diré lo siguiente que debes hacer si quieres continuar en la cima del mundo de los negocios. Dentro de poco, unos enemigos van a intentar infiltrarse en tu empresa para destruirla por dentro, comandados por la reina. De hecho, quizá incluso ya estén dentro. Destruyelos por completo, es lo que debes hacer. Sí. Así que es eso. Perfecto, entonces tendremos que estar atentos a partir de ahora. Dios, ¿por qué todos los trabajadores son huevos azules extraños? Oye, eso es racista. Y nuestros nombres son pipis. ¡Cállense, putas! No, en serio. ¿No hay más trabajadores normales aquí? De hecho sí hay, pero nosotros somos mejores. ¡Oh, por la puta madre! Díganme dónde encontrar a alguien normal. Creo que usted está buscándome a mí. Mi nombre es D.W. Gaster. ¡Oh, por fin alguien normal! Bueno, lo más normal que pueda ser usted. Tú tampoco es que seas muy normal, eres una fantasma creo, ¿cómo te llamas? Hola, soy Teresa Fidalgo y cumplo 27 años de muerta si no pasas esto a 20 personas. Dormiré a tu lado para siempre. Si no crees esto, búscalo en Google. Teresa Fidalgo manda esto a 20 personas. Una niña lo ignoro y su madre murió a los 20 días. Hola, soy Teresa Fidalgo y cumplo 27 años de muerta. Si no pasas esto a 20 personas, dormiré a tu lado para siempre. Si no crees esto, búscalo en Google. Teresa Fidalgo manda esto a 20 personas. Una niña lo ignoró y su madre murió a los 20 días. Bueno, soy un doctor e investigador en esta empresa. He sido un socio de Spamton por un tiempo. Es un buen tipo aunque no lo parezca, pero tiene una obsesión con convertirse en un triunfador. Sí, ya lo vi. Bueno, mejor esto que estar muerta, supongo. Adiós. Cada día, la oscuridad en este mundo aumenta. Esa misteriosa persona que le habla a Spamton y le dice lo que hacer para seguir siendo un triunfador, así como el extraño aumento de oscuridad que he detectado en Islas Canarias. Este mundo se está volviendo oscuro, más oscuro. Me pregunto cuánto tiempo será capaz de aguantar antes de derrumbarse hasta su final. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy. There's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. Un perrito. Ah, pero qué lindo que sos. ¿De dónde saliste?